We're back. Parate de mano, loco. Pero se lo tomamos muy literal. Let me remind myself of this fucking game's condoms. Sí, asumiendo que tengan sentido en un principio los controles. I mean, this game controls like ass, pero eso es otra cosa. Bueno, ese es lo más intuitivo. El control de Nintendo 64 no le ayuda tampoco. No, it controls like ass. That's it. ¿Se controla como culo? Sí. Damn. ¿Pero como culo abierto o como culo cerrado? ¿Cómo cambiaría eso como lo controlas? En fin. Uno recibe y otro no recibe. It's still an ass. ¿Qué me tiene que decir esto? If Buggle steals the ball, he will start to follow you. But like the ball, he can be burst by spikes. Who the fuck is Buggle? Uno de los bichos, supongo. Esa sombra que está encima tuyo por ahí. Bro, es eso. I still don't even know where the fuck is the ball. Where ball? Dice que ¿dónde está la bola? ¿Pero dónde está la bola? ¿Hasta acá abajo? ¿Dónde está la bola? Siento que tu juego tiene fall damage. ¡Ja! Te encanta el fall damage. La bola, eh. Se habrán fumado para hacer el juego. Es definitivamente uno de los juegos del tiempo. ¿Cómo era el fucking stomp? Okay. ¿Será que Z en el cosa? Ni idea. Hey buddy. Get over here. Ah, okay, he's dead. El sound effect. He's fucking dead. I murdered him. Qué sorete. Es tan bizarro. Incluso que esté tallada la frame, me parece tan bizarro que preocupa la física del juego, la frame sea literalmente una cosa entre 18 y 30 pp. Estaba muy low, 20, la verdad. 30 te lo entendía, pero 20 está muy low para este juego, la verdad. Y se nota que las cosas de audio están recordeadas a 60, pero el juego no puede simplemente tomarlo. Cosa que lo hace más scuffed. Oh wait, me habían dicho el cargo, ¿sí? Ok. ¡Wow! ¡No! ¡Oh my god! No sé si es por... the fucking emulation o por qué. But god, que el input lag es un vómito. Un asco, Bootland. Creo que se lo murieron, pero este es uno de los juegos que mejor emula el coso action. Vení para acá, eso es orete. Ah, el chan es literalmente es un balón. Un fucking globo que hace. Loco, ¿cómo se chorea la bola? ¿Que la succiona? Sí. Like me. No, no. Si no. ¿Me gan? Mira, la próxima vez que hagas eso te muteo. Así simple. Ok. Y para que le hago más cerca del mic. No, no. No, en serio te muteo.
You get, you're the lucky guy with mute privileges. Tienes el sagrado privilegio de ser mute. No, eso en un stream sería, te ganaste el privilegio de estar permaneado. Y si alguien da 5 tier free gift, te desmaneado. No. That's actually. Si bien, bien corpa. That's not fine, actually. No breves a la gente para unbanearla. That actually is gonna quickly get you banned as a streamer. No, nadie va a amistad porque se merece quedar baneado. ¿Y sabes qué? La chicken. Gente, te quedas baneado. Fucking chicken. Kill the chicken. What? Do I have to just take the ball? Odio que en este puto juego el botón de agarrar la bola es el mismo botón para ponerte el indicador de dónde mierda está. Es una poronga eso. Half the time no, que no, solo puedes cambiar la bola si la tenés encima, ¿no? No, puedo hacerlo, pero tengo que holdear este botón. Ok, forro. Pasa que si la pongo en cristal me parece que la va a romper, mirá. Nah. You know, it doesn't sound like a great idea cambiarle la bola. No, pensé que por ahí le cambiabas a una que era, lo hacía más lento y era más fácil pegarla. No le puedes hacer ni daño y le quiero tratar de agarrar la bola free from himself y. Y cada vez que lo quería hacer, el juego me decía, oh, ¿querés ver dónde mierda está la pelota? No, quiero agarrarla. O sea, para colmo, mientras tanto te tira soretes. Porque de todos los ataques que puedes tener, te tira su caca. My fucking god, juego estúpido. No. Ok. Shazam. Ok, flaco. It's time for you to get deleted. Oh my god, it didn't work. That's my ball. Don't you further fucking take it. Ball. No, that's not doing any damage to this guy. I don't even know if he can be killed. Pero lo molesto de no saber si se puede morir o no es que yo tengo que matar a todos los enemigos. Tengo que matar a todos los enemigos. ¿Se le la bola? No, ah, ¿puede ser por lo de los cositos? Sí, yo tengo que matar a todos los enemigos del juego. ¿Siempre te dropean hasta ahora? Sí. If it's killable, yes. Gotta love that camera. God, la cámara es muy difícil de mover a veces. A veces en serio se ponen muy tarca y no se quieren mover. ¿Te la mueves con C eso? No, el no C stick. Con los C buttons, sí. Exacto, porque no que obviamente lo tenés mapeado en tu control de Nintendo 64 Pro, que tiene un stick derecho. No. Exactamente, no sé. Cosa que lo hace medio bizarro que estás jugando al Smash, entonces vos tocas el stick derecho y salta. O sea que es muy bizarro. To love the ball into high ledges to step A. Oh my god, ball! Don't fail me, ball! Balls. Just keep going up. Damn, si tan solo puede ser más ligera. Voy a decirlo así, lo de hacerla más ligera es inconsequential and kind of fucking useless 90% of the time. Mirá, la hice más ligera, wow, puedo pasar. Yeah, that's not how it works in this game. Parece que sí, but that's not how it works. Okay, I get it. Fine. I'll just go through Nintendo path. No deja que searla.
No le gusta cual la que seas. Gotta love this game's camera. Gotta fucking love this game's camera. Beautiful. Me encanta cuando queda stackeado atrás de las paredes y no puedes unfuckearlo ahí. Hermoso. Hermoso. Stay still. Ok, era solo para esta plataforma. Just in case, checking. Oh my fucking god, este chabón, en serio, he randomly refuses to fucking ledge grab, es un asco eso. No es muy difícil lo que pido. Sí, es más preciso de lo que debería ser. How do I take this ball back? Game. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Se la podés sacar si quieres? Supongo, sí. Yes, I am. Ok, that made absolutely zero fucking sense. ¿Y se cayó? Se la puede sacar con un stomp, pero fue medio raro. Oh my god, la cámara. Ok, mucha más opción que esto no veo que hay. So please work. No, it doesn't. Fall, fall. Oh. Huh? Se me cayó. ¿Qué pensás que voy a hacer? Ah, no sabía que era autofounds, pensé que había un coso abajo. No, se me cayó autofounds. Ah, ok, no sabía que lo tomamos. Ok, supongo que tengo que saltar al otro lado. Oh, I guess that's not what I have to do. A mí te comí que ibas a comer eso. I lied. ¿Por qué lo haces, Jose? ¿Por qué lo harías? No, pues mi CPU estaba chokeando re duro. ¿Cómo te va a estar chokeando con un... con Genshin Impact? Es que eso ya... solo ya es bastante, pero el stream encima me estaba matando. Dije, no, el stream es lo que importa, casi que... It's not even on high quality, this stream. The fuck is he doing? God, I hate the input lag in this fucking game. El game. Au. Excelente el pull damage de carte, no tanto. ¿Qué se rompe siquiera? ¿La tela? No sé. Esa quizás es la verdadera pregunta. ¿Qué se rompe? Don't give me that crap that you can't get there. A menos si una pelota te deja subir, ¿no? Ahora, si me decís que esa era la única forma de hacerlo, that's kinda sketchy. It's kinda shitty. No sé si siquiera hay que hacer esto así, pero lo voy a hacer porque puedo. Oh my god, en serio, ¿qué hicieron con las estrellas en este juego? They just slapped random assets here and there. Es un drugged up fever. Puede no bloquearme la cámara por esto. I know we're fuck. I just wanna move the camera. God, so bad. Lo que pasa es que como todos los estrellas estás como en el void.
So los levels son el void. No hay nada acá. Hay algo más suspicious acá. I knew it. Sigo sin entender igual esto. Lo acabo de hacer recién and I don't understand. How am I supposed to know I actually got everything? Huh? Free shit? No, it's not free shit. You actually have to get everything in the stages in this game. Y no tiene sentido el criterio por el cual acá conseguís algo. No entiendo a qué le estás dando si quieres. Pegando una caja o algo así como rodar la pelota. ¿Hay algo que puedo ver acá? No hay nada. Hay como slots. Hay 4 slots. ¿Sabes que tenés que pegarlo en los 4 slots? Si es así, well, it's poorly explained. Si es así, supongo que no hay mucho más que pensar, más que tirar la bola, pero... Cayó en uno que yo ya había visto que caiga. Yo soy malo en ese tipo de cosas donde hay que tirar la pelota y que caigan esas cosas. En ese juego de arcade para conseguir monedas. It's kind of luck dependent, en realidad, pero bueno. Puedes manipularlo, pero es poco lo que puedes manipular. O sea, dependes un poco de temas de física. De que te salga bien. Y que vos no podés manejar mucho, que digamos. Sí, sure, pero hay otro más. Game. I know. I just know you're bullshitting me here. God, why is everything in this game had to be painfully slow, too? Todo para physics. Ok, conseguí 4 veces, supongo que eran 4 slots. Más que eso no creo que haya. Si querés estar seguro, puedes intentar una cuarta vez en eso, pero dudo que sea necesario. Jump onto Dennis to ride him, make him jump by pressing A and proceed to get off. Wait, I can ride this guy. ¿Puedes rodear al nutsack? No way, man. Now we're gaming. He controls like an episode. No me sorprende. Se parece a un globo testicular. No me sorprende que se controle como un globo testicular. ¿Qué tal la definición de blue balls, en serio? ¿Así son? What am I supposed to do with this thing? Yo asumo que hay algo que bouncea el chabón, que es especial que... Esperá, la rampa, ¿no será? Ok, si holdeo el chabón va más alto. Está algo que... Ahí está, claro, ¿ves? Algo está pasando, algo que no puede ser una pelota. Pero tenías que holdear, no timear o alguna cosa así. Ah, ¿no era timeando? Ah, yo pensé que era timeando. Ah, pues salta recontra alto. Si la cámara no fuese un SIDA, la tenemos como... Me hace fall damage sacarme. Excelente. Thank you.
Wii. Wii Nintendo. No, supongo que era solo para conseguir esos, pero yo ya los conseguí con la mierda esta que sale. So, buddy. On a nut suck. Gonna have to ride you again. Te hace fall damage inclusive estando arriba de esta mierda. Después de cierta caída. Bro. Why add fall damage in this game? La verdad que el fall damage feels awful. ¿Qué te suma el fall damage? En un juego tenés que ir muy alto. Okay. Shazam, we got this shit. Uh-huh. I am strong. Te abrió el corner, papá frito. Oh my god, el input lag de este juego. God, el input lag, es un vómito. Ah, me quedé por la vida. Oh, thanks for the ball game. Gracias por la bola. Oh, vamos a probar las combinaciones de esta cosa. Oh no, you gotta play slots, man. No, igual son los slots más fáciles del universo, pero tenés infinite drives. Gacha. Oh, lo quiero los equivocados. Ups, sorry, quería lo que era. Frog. Fuck off. Boludo, odio que cuando no te sale el stomp, varios segundos después estás el cartwheel, es un asco eso. ¿Por qué es tan pedorro? Es tan raro este juego. En muchos casos el juego parece como si fuese un prototipo de otra cosa. De alguna cosa que claramente no realice. Se siente... wonky. I'm finished. Pero la física que tiene da como... y lo de tomar la bola da como... un poco más piola, pero... I don't know, siento que en serio they just slap some random assets y they call it a day. Oh, wow, it's a bee. Can I kill that thing even? Dale por la cola. Buddy, you know I can't even interact with you if you fly away. Bzzz. What? Ha! It can't be. Encantaría poder girar la cámara. Dios. En serio, girar la cámara es un vómito en este juego. Por favor. No puede trabarse con todo. ¿Por qué explota el aguijón de esta mierda? Decir que tira el aguijón, explota el aguijón por si vivo. Se tira por atrás. Nah, it's tranquilo. It's one of those. Me encanta. Y me mató. ¿Por qué me hacen bajar con la ball? Con razón no lo puede ver, claro. El stream estaba atrapando al hielo débil. Me estaba pegando todos los bloques. Bien ahí. Es
Ana Ironical, este juego habrá sido un prototipo como un juego de Mario 64 y... Y por una extraña razón decidieron reiniciarla. No, entiendo que no tengan todo el budget, pero... I don't know, man. Just playtest this shit. Fucking hell. Creo el hecho de que anda a 20 FPS es muy bien. Hasta me da miedo. Muy weird champ. Yes, give me the money. Give me the money. I don't care. Give me the money. What am I supposed to do with this shit? Estoy igual de confundido que vos o más. Okay, you are coming with me. Te lleva el nutsack de nuevo. A la bola azul. Sí, porque la verdad que está bueno para explorar este. Sí. Oh, what the fuck. Ok, ¿ah? No le gusta bouncear desde superficies a esta cosa. Literalmente, porque bouncear una superficie me mandó, pero a cualquier lado. Me mandó al abismo. Al Shadowground te mandó. Let's try that again. Vení para acá, pedazo de sorete. Te faltan re pocas. ¿Puede no shakear la screen cada vez que hago algo? Se queda atrás la cámara en la plataforma de arriba. Es que lo peor es que la cámara randommente le gusta tipo alejarse por ahí para alguna single shot o alguna pelotudez. Es como que rubberbandea duro la cámara y se va a la mierda. No, si te tiras en el aire, si te tiras en el aire, no te deja moverte el juego. ¡Ay, Dios! No, wey. Cámara. A ver, hijo de puta, landéalo más bien. Cámara, hay una plataforma ya. Quiero verla. En serio está para pegarle una cachetada al pelotudo que hizo esto. Es tan difícil, ¿no? Hacer un puto platformer. Fucking hell. Esto no llegó ni al 0.4 en el developer. ¿Qué es esto? Ah, tengo que llevar la pelota acá. My fucking god. Fucking. Pasa que por encima, a ver, tengo que buscar dónde mierda. Dónde mierda están los últimos como tickets, esos que tengo que encontrar. Lo que más me informa de la cámara es que vos la podés mover y todo, pero el juego violentamente la mueve cada 2x3. Es como si estás físicamente chocando con algo. No, pero a ver, yo quiero moverme en una línea recta. No puedo. No puedo ni eso. No, Exhibit A. Literally, just why? ¿Dónde pueden estar los tickets que me faltan? Eso es lo más molesto. No saber dónde mierda están los tickets que te faltan. Muchas cosas por encima de la geometría del stage que simplemente están por estar y no hacen nada.
el adorno. No, porque hay un camino largo para conseguir una vida acá y tipo... Y tiene que ver con el resto del stage. Ese bridge parece que lo podés bajar y hasta ahora no lo he podido bajar. No será con el testículo, ¿no? O no llega ahí. No, voy a volver a llevarlo. Es muy mal, molesto llevarlo. Es demasiado molesto llevarlo a cualquier lado. Ok, voy a llevarme la fucking ball, I guess. Ni a palo llego ahí con la ball. So, how do I reach there? Está tan en el aire ahí. Los botones de este juego... En serio, me va a dar una CD jugando este juego de mierda. Así. No he visto nunca un control skin tan pedorro, boludo. Habíamos dicho que era un desafío mental. No, esto está muy más que mal técnico. Está muy mal hecho esto. ¿Cómo hago para que se mueva para el otro lado? Don't give me that crap that I have to push this button. I already pushed it several times. Y se me cayó la bola. Bueno. Me encanta. Lo que más odio por encima es que por culpa de la low frame rate hay muchos hold inputs en este juego que vos por... Que te lo toma mal. Ese de tirar la pelota es un hold input. Yo quiero bouncear la pelota y a veces te toma que lo querés tirar. Poco para la inconsistente frame rate de no, eso es un asco. Lo de la frame rate no tendría que ser así. Tipo, sure, no te anda la física. Bueno, make some compromises. It barely runs esto. ¿Cómo se supone que tengo que mover eso? Ahora si me fijo que... Tendría que haber una pequeña walkthrough de esto, aunque sea en texto. El primer de YouTube también. ¿Por qué está la entry en Game Pass en el... Cancelled? ¿Por qué tiene la entry si está cancelado? Si sí, man, le preocupa la render distance, no me sirve nada a ver acá. Loco, I just need to get to the other side. Garibs? ¿A eso le llaman? Sí, le llaman Garibs. The fuck is a Garib? No tengo ni idea. No, no, this place is really bad, esto acá. Algo no estoy viendo. La cámara dejará de shakear cada vez que hago algo. Boludo, en serio, ¡ay, Dios! ¡Deja de moverla solo! No hay nada peor, boludo, que holdear un botón para hacer algo y que no haga nada. Como la cámara de este juego, ¡Dios! Lo tengo que hacer con este pelotudo, de seguro. Estoy viendo de dónde te faltan los 8 exactamente. El slide los agarraste, que eran 8 también. Pero que están al lado del checkpoint, los agarraste. Porque es donde pones el ordenador. Ah, exacto. Déjame ver si... Me parece si puedo resetear el stage a ver si no se pierden las vidas.
Vamos a ver cómo guarda las vidas este juego. Las guarda cuando termines el stage, sí, está bien. Es prefiero como te sería el progreso solo cuando terminas el stage, nada más. Sí, prefiero arrasar el stage ya que perder 12 vidas en eso. Del carnival eso, no sé. Sí, sí. No, posta, en serio, se controla demasiado mal este juego. Me encanta, qué hermoso como en el TX2 del forro este se veía que el stage entero es un párrafo. Dijo, bro, ¿por qué haces un párrafo de 25 líneas? ¿Sabes que existe el punto aparte? Oh my god. Wow. Find your ball, yeah, amazing. Increíble la instrucción. Wow. Uno. La bola. Ahí está la bola. Funny Carnival Music. Ah, es el título del chabón para pincharla. Aquí arriba es de 4. Aquí estamos bien. No, no la agarres. Idiota. Dios. El cartel para tocar el botón. Bla bla bla. Hay un pura dedicated button para eso, si lo va a agarrar automáticamente. ¿Qué parte de dejar la pelota no se entendió? Quiero girar la cámara. Quiero girar la cámara. Hay que girarla para el otro lado, un fucking god. ¿Hay cosa para que te dé la vida? Sí. Free shit. Están los 8 que están ahí nomás para agarrar así tranquilo con el save. El del checkpoint, como te quiera decir. Los hermosos 8. Beautiful. El papo. Agarra la pelota, do whatever the fuck you want. Ah, la green ramp, bla bla bla. Jump up against the... Huh? Jump against the purple bridge several times to cause it to fall. Huh? No, no, si era... Jump? Si es así son unos idiotas, boludo. No, ¿cómo que posta? Jump? Purple igual dicen, aclárate, pero debe ser lo mismo. Es purple. Va, esto sí, esto es purple. No me digas que saltando. No me digas que saltando, en serio. Me enojo. Dice, me enojo. Jump against the purple bridge. No, 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 son, no, 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 son unos idiotas. Boludo, a ver, no me quejo, no me quejaría si te hubiera sentido cómo interactuas con las cosas en este juego. Si tuviese tipo una animación como que empuja la cosa, como que bonkea, un sound effect. No, no, it just feels so bad. Y esto es lo que me faltaba. Porque ahí está esa cosa. Bo, esto también, esta parte de acá, ¿cómo sabes que es un trampolín? Does this look like one? Por culpa de la frame decía, no veo si se está moviendo realmente el trampolín. Vamos a saltar. No, ni siquiera hace una animación, No tiene animas. Esto, de entre modo, esto más parece un prototipo del Super Mario 64 años después de que haya realizado el juego. Si quiera un prototipo, eso se vería mejor. Sí, pero el primer beta al mes de crear la engine, más. Cuando todavía se están averiguando cómo... He visto prototipos. No se vería ni cerca de esto. Es una línea de código nada más, este juego. Se vería más unfinished en cuanto a texturas, pero mecánicamente tendría que andar. Obviamente algunas cosas de eventos principales... Dios. Que no estar. Me cuesta tanto leer este puta... La puta walkthrough, es todo un puto párrafo. ¿Qué le costaba poner párrafos separados? Yo me perdí donde estaba.
Toma, a ver. Como highlight el texto. Well, cross the bridge and hold the trampoline, bounce the ball, and then throw it to the middle platform. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué juego? ¿Por qué sos tan sida? Just reach the platform. The platform has glory, jump on the platform as well as use the save point, blah blah blah. Place the ball to the target button to open the door. Ah, it's so simple. What is the trampoline? Se abre esa puerta. Saltas la bola, por la plataforma a la derecha. Face slam. La que te abrió, ¿no? O deja la bola tranquila, ¿eh? No, la necesito. Igual. La ven a instalar arriba. Ah. Oh. O sea, lo vas tirando mientras. Ok, sí, ya que estamos. ¡Uy! Ese camino, sí, ese camino yo ya lo chisé, así que... Nope. La cámara que se rompe acá. Agarro el save este. Slide, sí, el de los 8 de slide que ya le... ¿Y este botón que...? No. Tenías que dejar la pelota acá quieta. Para que se mueva la plataforma. ¡Ah, pues a la mierda! Sí, ¿oh? Sí, sí, pero tenés que dejarla quieta ahí. No, no es como todos los demás botones con el mismo indicación. No, no la tenés que dejar ahí. No tenés que solo tocar el botón con eso. No, tenés que dejarla ahí. ¿Cómo voy a darme cuenta? De las skyballs. Pues eso fue afuera de la render distance. Y acá están los Garry, y acá están los Garry's que me faltan. ¿Qué es el guacamole ese? Este el guacamole más boring que vas a ver en tu vida. Exactamente 8, ¿no? Sí, esto creo que son los 8 que te faltaban ya. Después el resto es como habías hecho antes. Ten out of 10 game, eh. Oh my god. Game of the year. Lol, Purple Bleach, en serio, it just baffles me. Kain lo vio y dijo: sí, la gente se va a dar cuenta que tenés que saltar contra eso. Porque, a ver, ya teníamos la columna del primer stage, que era tipo: vos, porque tenés que pegarle con la pelota. Y es como, pero nunca hubo algo que puedas pegarle con la pelota y que se rompa, ¿no? Son todas esas cosas que yo me puedo pensar que tenés... esto claramente tiene que ser un prototipo. No, es que no es un prototipo. A ver, es tipo, simplemente, a ver, y no te pido ponerme un tutorial para cada cosa, pero sé consistente con las mecánicas. Hay muchas interacciones que estoy pensando y digo, tenés tantas físicas con la bola, ¿por qué hay tantas cosas que tenés que hacer sin la bola? No, a ver, la bola es una mierda. La bail es una liability, simple. Y cuanto más rápido te des cuenta que es una liability, mejor te va a ir, simple. Es una poronga la pelota esta de mierda. Si tan solo fuese un chabón cargando bolas. No, si tan solo no perdieras una vida cuando se te va la pelota. Si tan solo fuese alguien cargando bolas, sino... Tira la bomba que rueda. Ya la bomba que es una caja. Y el ataque will be crazy, man. A ver, los tipos. Imagínate, de... pues se detona la bomba, se muere Link. Los distintos tipos de bolas por encima son bastante al pedo. Solo se unen en un contexto increíblemente específico, en un stage específico. Mirala esta, y el único uso realmente práctico que le encontré es esta. Para la arcade machine. No, no me lo tires de vuelta ahí. Uff, oh boy. No me lo... My fucking god. Ah, lo que estaba pensando antes es que si es un prototipo de un torture device. No, no, no servía como un torture device. Esto es un Chinese military
torture device. Si tan solo fuese un platform donde puedes utilizar tus tus habilidades para manipular y grapplear todo, oh, you know, como si tuvieses un hookshot, like in Gravity Circle. Sí, pero eso es un 2D, cualquier otra cosa. Bueno, imagínatelo en 3D. En Nintendo 64 andás a hacer eso y vas a ver cómo crashea la consola. No, 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 no en Nintendo 64. En algo un poco más moderno. Aunque sean Play 2, algo por el estilo. Ahí está la última de todos. There you go. GG easy. First try. Todo lo que estaba googleando nada más era el bridge ese de mierda que había. Es que a ver, que es lo menos intuitivo posible para tirarla. Es re molesto que te trae un stage solo porque, oh, ¿no te diste cuenta? Tenías que saltar contra el fucking bridge. Como, claro, bro, sí, voy a probar absolutamente todos los movimientos posibles contra cada pixel del coso. Como, no, bro. No. No, this is how you're supposed to play the game, diría el muchacho. Mr. Sakurai. Y ahí se abre eso y es el final del stage. No, no quiero ir ahí. Dios. Bueno, al menos ahora ya también ya sabes cuál es la combinación que genera la B, que no sirve a nada. Mira, esta mierda te la dan y solo sirve para conseguir un par de Garibs. Tipo, no hay razón para usarlo para terminar el stage. Por si a la cámara, by the way, no la estoy moviendo yo cuando estoy arriba de esto. No, me imagino que hace lo que se le canta el culo. It just spins around. God, stop. Ah, me encanta, de paso busqué en el coso de la voz, a ver si menciona, hay una mención en la guía entera sobre chicken o algo. Por ahí hay una forma segura de sacar la pelota. No hay mención del bicho. No, no, a ver, para sacar la pelota tenés que hacer el stomp lo suficientemente cerca para que se caiga de la pelota, that's it. Ya, lo suficientemente cerca como para superar contact nada. Si lo más estúpido es que hace contact nada. Están todos, los Gary. Ahí está, ahora puede salir por el rocket ese. Perdón, el cono de papas fritas. No es un cono de papas fritas. ¿Cómo no, mirá? Yummy. No tiene nada de papas fritas. Bueno, ahora te van a hacer papas fritas. Ahí termina el stage. Ok. Ese sí, ahí termina el stage. Ah. Amazing. Fuck off with the part-time, I'm not doing that. Me encanta que te marca el tiempo que te gastó en. De que te quitó de tu vida. Hace 80, wow, son más. Ya. Yeah. Okay. Wow, hay uno atrás del tema. Wow, that's crazy. That's amazing. Mira la vida, ¿verdad? Si solo saltar arriba de cosas tuviera. Pienso, oh. ¿Cómo te das cuenta normalmente que el enemigo tenés que matar y que no? O sea, que el enemigo se puede matar si tiene. O sea, si lo puedes matar. Probando. Si lo puedes matar, lo tenés que matar. O sea, ¿cómo te das cuenta que se puede matar? ¿Pegándole? No sé, pero yo ya estoy viendo esto y me está dando un problema. Ah, pues se tiltea la verga esta, ¿no? Sí.
Y by the way, los controles cuando agarras la pelota are the most fucking slippery shit ever, eh. Imagino cambiar las otras pelotas a ver a que te caiga nada más. Porque se rompa el juego. Sí, es mejor. Ah, para ni se mueve con esta juego. No, y es que esas son esas cosas que también te hacen pensar que no puedes mover el bridge. Glover no pesa nada. A términos de peso o mover cosas, es como que hits like a wet noodle. Pero claro, el puente lo puedo bajar yo solo. Bien. Ahí está, matas al cuadro de enemigo. Good. Al menos eso sabemos por qué se puede matar. And the blue rotating flower. Ah, what? The what now? ¡Ay, Dios! ¡Estropeala! Nada más. Oh, fucking hell. Sí, supuso que era así. Ay, vamos al palo. No, don't do this to me. ¿Por qué hacen fart noises todo en este juego? Ponce, no, en serio lo pregunto. Me asco que hay muchos enemigos que hacen burp o fart sound effects. Basta. ¿Son caseros? No son agradables, pero son caseros. Imagínate suicidarte por la vida. No, que suicidarte con la bola. No estoy seguro si siquiera me puedo subir a eso por tema de perfección. Me encanta la Carnival Music. Y mira, después que te di, después la Rotating Flower, la clave cae un half y no sé cuál. Ya. Yeah. Y that seems to be the way to go. Yeah. Like I figured. Me encanta mashear el botón para que lo haga más rápido el coso y tipo, se tomó his sweet ass time, eh. Mira, si te parecía Floaty el Brawl, boludo. Hold my ball. Si te parece Floaty el Brawl. You haven't seen. Por ahí este es el testículo de Luigi. Dios. Del Brawl. Oh my. ¿Puedo hacer algo con esto? No, y son estas cosas que también me pregunto. ¿Por qué las pones si no cumplen ningún functional purpose en el stage? Como, oh wow, es difícil llegar. Si me decís que te deja juntar un momento. O sea, me refiero, tipo, parece como que hay un secret. Eso es lo que quiero decir. Parece que hay un secret y no hace nada más que, oh, tenés que poner esto. Tipo, yo no lo hubiera puesto ahí para solo poner como una trampa. Porque no es una trampa muy difícil. Claro, si vos decís que juntás momentum y a cada lado del Haspel tenés más mierda para coleccionar, bueno, ok. O una extra live. Pero eso, o sea, yo hubiera puesto eso ahí. No, there's literally nothing. A menos que sea solo para introducirte, después hay otro. No estoy viendo otro en el párrafo ese. Creepy. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué hace la estrella que conoce entonces? Are you asking me to break your teeth, literally? ¿Sí? ¿Será eso? Yep. Oh, como el Carnival Game. Get it? ¿Puedo girar la cámara, juego? Grande. ¿Están flotando o están...? Están flotando. Sí, me dice... You may not see the shadows afuera. You may not see the shadows. Run out of this spot, you will need to return here later. Transfer the ball into the bowling ball and the star-shaped potion. Slip the ball into the clown's teeth to break them. Walk through the mouth. Step on the checker platform. Wait for the potion to wear off. Okay. Sí, me imagino eso tampoco, no tenés el efecto de la estrella. Slap the bowling ball into the water, when it sinks to the bottom, it will transport it to another place, huh? Me warpearon a cualquier lado. Okay. What about the ball? Supongo que puedo ir por acá para ir a volar. Oh, sí, pero intenta volar. ¿Dónde está la bola? Debe la dejar al otro lado. Si te pensás que voy a conseguir... ¿Puedes landear uno de esos para buscarla?
o lo que sucedió. Si te pensás que voy a conseguir los garifs estos con la pelota conmigo, you're caught on me. Ah, lo puedes agarrar así, ¿no? O sea, te alcanzas la altura. Sí. Parecía que tenías que saltar, pero no, no, no. Ok, me tengo que tirar con... Boludo, odio en serio tocar, rozar el fucking stick. Y he just goes fucking ape shit con la pelota. Solo... No se te ha roto eso. Se supone que con la bowling ball tendría que alcanzar para que se hunda ahí. Sí, sí, sí. That's what I'm gonna do. Y te golpeas con esa, ¿no? There you go. Good shit. Ya los maté a estos, así que... No, no se patea los mates, no. Oh, no. No, no empezamos con esto, boludo. No, don't do this to me. Mi depth perception. No, don't do this to me. Fuck. No, 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 no. Ok, son estas cosas que a veces me confunden la idea. ¿Por qué lo estás llamando Rotating Teacups? Las anteriores eran Rotating Teacups. Did you call that a teacup? It was a teacup. It was shaped like a teacup. Me parece un pentágono. They were shaped like a teacup. Tenían un asa y todo. Ok. No lo había visto las andas. I see. ¿Qué hace la plataforma esta? To check the platform, collecting the 6 along the way. Once the ball starts, blue and light blue rotating disc and collect the 8 guys positioned around it. Huh? ¿Lo que sigue? Lo que sigue, Sarpina, sí. I'm not collecting them with the ball. Mira, si no necesitas la bola, yo man, me chupa un huevo que me den menos puntos. Te cagas en la physics del juego, así que. No, o sea, posta, en serio, lo molesto de por encima. Lo que hace muy mal a los controles es vos tocas cualquier input y he just goes apeshit si tiene la pelota encima. Se va a la goma del orto. No, no, pero empieza a hacer cualquier cosa también. Posta se controla muy mal. ¿Por qué me suquea eso? ¡Uy! Si fuera el suelo con la moneda, that will be stuck. The transparent tube hit the save point. 12 guys are nearby. Place the ball on the target button to stop the fan. Salud. A eso me refiero con los burping noises. Why? That's literally the only sound effect they know for enemies. Son solo eruptos. Bueno, son caseros. Pero es un asco. Don't do that. Si ya comiese, no mucho. Dale, loco. Estoy comiendo el Nucrem de paso que tengo desde las fiestas. No, you ain't stopping me. Bitch. Ok, I guess you are stopping me. Fine. You have already installed a ball, sí. Primero quiero ver qué hace. Get the ball. Esto me lleva arriba de todo. Supongo. It does. Wii. I love double jump. Tiene a veces un delay para activarse que no tiene sentido. Ok, a ver. Vamos por acá. I got to the platform. Quédate quieto. Let that shit suck us, literally. Suck. Tocamos el checkpoint. Te me alejas, you fucking chicken. Get out of the fucking button. Fine, I'll do it anyways. That's for the fun. Nice. I'll proceed for it. Lo bueno es que no tengo colección de los guards, así que I can just let myself fall here. Dejando esa rampa de juego lo menos posible. Allegedly. Es un sweet, sweet checkpoint. Para con el Flurry Guy. Shazam. It can still suck it. ¿La suqué igual? Y más, me tiró haciéndolo. Wow. Me encanta porque me tiró igual. Slap the rubber ball into the water and jump in.
8 guys are at the bottom as well as a... The fuck is a helicopter potion? I don't know, guess I'm gonna figure it out right now. Oh yeah, literalmente se vuelve un fucking helicóptero. Helicopter, helicopter. Tiene que ser un helicóptero. Can I kill this thing? No. ¿Pero te puedes ir a la loma del orto? Holy shit, te puedes ir a la loma del orto. Oh. ¿Expira puede ser? Sí, y me está por expirar. Por lo que estoy leyendo acá, vas a ver solo 6 Garage por ahí, pero están uno superpuesto con el otro, entonces tenés que ser 7, que son los que te faltan. Pero los enfermos lo pusieron uno encima del otro. It controls like a helicopter. No, el problema no es que it controls like a helicopter. Inside of an ass. El problema es que la cámara solo puedo ver el culo de Glover. He can't speak. ¿Eso es una spell? Oh, what do you mean? Te va a dejar matar a... Papá. Ah, pues tiene la bola, claro. ¿Te deja agarrar el spell? Sí, pero está en un danger spot. Ok, pero put that down. I am unable to cast. Ahí está, me imagino que tiene que expirar. ¿Oh? ¿Te fumó una flor? Sí. Todo por eso. Bueno. ¿Por qué son los únicos sound que hay? No sé, te vuelve a bajar y te deja con el señal que te guarda. Ahora que puedes ser una persona normal, tranquila. No, no vi los garibs. No sé dónde están los garibs que me mencionaste. Ah, para eso es el final, para. Entonces volvió a subir con la bola. Sí, que te deja. Bueno, un lobo sin dejar estacionada. Porque acá estoy viendo que dice Garage Helicopter Potion again and follow the Arrow Platform with Bionic collecting the free garage along the way. Grab the Frog Potion, transform the Bionic into the Frog, the Elephant safely above the platform, transform it as well and your board will be released. ¿Dónde el Blue Stripe? Hay una parte donde nos hicimos 4, entonces. No, pero vos me enseñaste 7, no vi los 7. Oh, no. No, no, es que vos ya las agarraste, hay unas 4 que me que ya se dan, ¿no? Wow, ok, explotó un poco. ¿Viste la Clown Face? Esto sí debe ser un error de emulación. Se supone que en la Clown Face hay 4 sombras. Pero solo las puedes agarrar si te dan la Helicopter Potion. Ah, ok, ok. Pues te jala la bola ahí. Si la agarra, que la agarre, no importa, después ya sabes cómo sacarla. Te tenés que ir a la loma del orto con la Helicopter Potion. Helicopter, helicóptero, te toma del palo. Son, esas son las únicas 4 que te quedan. Tenés que ir donde está la Clown Face. Mira, la loma del orto, literalmente. Man. Man, indeed. No, no me deja por el pie. Se me ha ido también. Just kill me. ¿Te mata? Te mata. Esas son las últimas faldas. La única forma de llegar con el helicóptero. No, I can tell. Solo se puede llegar con eso. ¿Por qué empieza con la mitad la barra? Es de lo que no entiendo. No lo sé. No ayuda que el juego tiene una render distance malísima para esto. No, como corresponde. A ese me ocurrió lo más bardero para decirle juego que... No es solo un prototipo, es un prototipo de mobile game en el 98. No, mobile game no, ni a palo se veía como esto. El Snake tenía mejores gráficos. Well, enemy, you can suck this thing. You can do it. You actually have to do it. Please do it. Así te lo llevo por allá. Yeah, go, take it. Suck.
Helicóptero. Que pues el elefante no te hace ni contact damage tampoco. O sea, no te hace nada. No, más que suquear la bola, por supuesto. Más que succionarla. Esto es lo estúpido. No puedo usar el spell para volar una frog mientras tengo el helicóptero. Ese, tenés que esperar a que Spirit la mande. Don't touch my ball. No me toques las bolas. That was a weird stage. Al menos fue más straightforward que el anterior. Al menos. Hay otros 16 minutos de tu vida que no te van a devolver, ¿no? Ah, otros 80, qué divertido. ¡Qué divertido! No, el campeón de Dennis. Tiene un nombre, Dennis. El de las bolas azules. Four jumping the world turn around as a platform hovering off in the distance, huh? ¿Esa que está ahí atrás? ¿Llegas? Sí, llego. Son 4 lares y 3 vidas extra, Dennis. Te estás zarpando. Damn, ¿cómo que saben que las vas a gastar? Saben que te vas a morir. No me dejes sacar de suicidio, chaval. Se acaba de suicidio. Lo sabían. They knew it. They just straight up knew que su juego no podía evitar que el idiota se suicide. They were gonna jump onto the tent to the left of the revolving door. ¿Me tengo que llevar al boludo? No, no creo, bueno, paso por ahí el chabón. Es to the left of the revolving door, igual dice. No, tengo que usarlo. Retrieve el boa. O sea, te piden ahí primero porque está. Otra vida. Otra extra life. Te aporto tanto de area beyond. Te voy a dejar avanzar ahí hasta las manitos. Ahí te puedo matar a unos muchachos. ¿Puede matar cosas este? Sí, mira. Yo no. Yo dudo de sus habilidades. Hermoso. Uy. Acá, para estas mierdas, el AOE del zombie es colosal. Pero para la verga del chicken ese es diminuto. Kill the turn enemy, and pound the starbound, that create the revolving door. Ah, para Starbound. Of course. Bueno, eso se controla como un testículo. Pero mira, alguien se sentó y dijo, no sé que necesita esto, un blue nutsack para poder usar. Y dice, ¿por qué rendereaste? ¿Por qué tenés el rig para un blue nutsack? It's mine. I scanned it. Steve, why? ¿Sabes lo más funny? Why is your not sucking the game? ¿Sabes lo más funny? No encuentro la bola. ¿La tenías más atrás? Do you see a ball? Do you see a ball? Mira, ¿dónde quedó? Yo la dejé cerca de la puerta. And you know what happened? I think it's inside the fucking geometry. Ahí está en la revolving door. ¿Dónde? Está como trabada en la pared. No se está moviendo, no sé por qué. ¿Puede ser que está ahí dentro de la pared? Y conmigo me parece que it just... Dice que se glitchó en la pared. It glitched inside. ¿Y si te tirás, boludo? No te spawné la bola de nuevo. ¿Vos te das cuenta? Que la, si la revolving door la acaba de empujar adentro. Tírate. Es más rápido. Minus one life. Bueno, que te dieron 3 vidas. Ya van 2. 4 me dieron. Por encima. Había otra más. Oh. Ahí está la bola. No, por eso te dejan activado eso.
Three Revolt, go up the green ramp, collect free garage and pass the save point, for go. You fucking nutsack. Uva. I don't forget him, it's not done. Oh my god. Ain't no way. Work your way past this chips, yeah, thanks man. Just oh what I wanted. Fast platforms in a game about moving a slow ass fucking ball. ¿Por qué? ¿Por qué juego? ¿Por qué? No, no puede ser, no. ¿Por qué? No. Of course. Ok, tirarla no le gusta al juego. Literalmente, no le gusta. Creo que vas a tener que bouncearla, no, no, no. Pero bouncearla es y la cosa más inconsistente que hay en este juego. Tirarla al abismo, malvanarte. Ah, no, pero te da la gap. Me gana con el prototipo es Work Your Way. Como si fuese lo más normal del planeta. Acá se van las extra lives. O sea, me encanta dejarlo quieto y que no puede quedarse quieto. También lo buscaste con un long play o lo sé, ¿verdad? Ahí está. Ah, lo pudiste tirar, pero no, ok. Dejar uno abierto por acá. 100% long play, no damage. 3 horas. Lo vamos a guardar en future reference. Por más que lo vamos a usar ahora. ¡No! ¡Jo! ¡Yo, jo, pelotudo! ¡Agárrala! Menos mal que tiré la pelota. Spoilers. Menos mal que tiré la pelota justo por el otro lado de la rampa. Me hubieras avisado, a little bit heads up. ¿Qué pasa? Que casi había una rampa que tenía que tirar la pelota justo al lado izquierdo y yo ir por el lado derecho. Si no, se me hicieron los Garibs. And no, I can't go back there. Go down the slide, collecting for ten guys. Slides on the way. No, it's a pool of water with 8 guys around the safe point. We'll go past the black and white checker. See, so the water you won't slide off if it pivots. ¿Cómo? They say, don't worry, you won't slide off it as it pivots. I'm not sure about that, man. I'm sliding off it. No, o sea, que supongo que dice que hay paredes. No hay paredes. After this is a funnel with 9 garibs. Eso es lo que le sigue. Ok, bueno, vamos a hacer esto. Chabón que dice que you won't slide off. Just, I want to have a conversation with you, man. You won't slide off. Me encantó por encima. Ahí la cámara se empezó a mover automáticamente y empezó a moverme para cualquier lado. God, I love this camera. Me encantó la parte donde don't worry. No, y tampoco sirve hacerlo rápido, porque cuando gira la cámara, a ver, ¿cómo funciona la física de la pelota? Porque es horrible que te muevan la cámara, porque vos cuando, si vos estás moviéndote para un lado y querés cambiar al otro, empiezas a slowdownearte. ¿Qué pasa si me giras la cámara cada 2x3? Cada 2x3 estoy slowdowneando y acelerando. Pero te está tomando relativo a la cámara el movimiento. Todo el movimiento es relativo a la cámara. Sí, porque está en tercera persona esto. Es donde no pensaría. ¿Y si tenés tan control, su amor, la bola? No. Don't. Simplemente si la cámara no se moviera. Tipo, para estos segmentos, no sé, poneme una top-down cámara. Como acá. No puedo agarrar los garibs esos. What the fuck are you talking about? No voy a ir con la pelota, no voy a ir con la pelota, me pudrió. Voy a hacerlo sin la pelota, todo eso. No, a mano.
Y después del checkpoint directamente te suicidas y listo. You just straight up no. Esto es un fucking no. A ver, esto es algo también muy detestable de este juego. ¿Para qué tenés una bola si es una labirinto? ¿Por qué hay segmentos que tengo que hacer dos veces? ¿Por qué? Vos explícamelo, ¿por qué hay segmentos que tengo que hacer dos veces? Uno sin la pelota y otro con. O sea, ni siquiera, pues si te agarras un checkpoint, después no necesitas la bola. A ver, desde un punto de design, ¿why? Padding. No, y no me digan que, oh, porque lo vas a hacer con la pelota porque es más rewarding. Más rewarding, my ass. Chao, te dan más puntos los Garibs. That's literally it. For Garibs, pass the next word, it's a target button. Decime cuántos puntos tiene este juego, por favor. Mira, tenés level 3, que es el que estás haciendo ahora. No. Te viene el boss level, hay un bonus level, después está el Pirate's Run. Los mundos. Este es el segundo mundo, ¿no? Sí, este es el segundo mundo. Después está Pirate's Run, que es el tercero. Que tiene un level, dos level, tres level, boss level. Sí, son todos lo mismo. Bonus level, son todos el mismo coso. Prehistoric Realm, el cuarto stage. Mundo, whatever. Level 1, 2, 3, boss, bonus. Quinto mundo, Fortress of Fear Realm. 1, 2, 3, boss, bonus. Out of this World Realm, mundo 6. Level 1, 2, 3, boss, bonus. Y este es mejor. Entonces, ¿cuántos mundos contaste? Este es el último stage del... No, ya sé cuál es este. Son seis. Pregunté eso. ¿Cuántos mundos? ¿Cuántos? Seis. Conté. Así que luego vuelvo al principio. Oh my god, tengo que volver a hacer todo ese cambio. Lamentablemente este puto juego no tiene... ¿Cómo se llama? No, esta puta guía no tiene un... No tiene un T de los puntos. Un índice. No tiene un índice. Hermoso. Claro, será tanto extraño que ya hiciste. Es el primer mundo. Me encanta la cantidad de gente que juega al Glover, El Carnival Ramp que estamos haciendo ahora, que es el segundo mundo. El Pilot's Ramp, que es el tercero. Prehistoric Ramp, que es el cuarto. Fortress of Fear, que es el quinto. Y el sexto, sí, Out of This World, que son sencillos. Cada uno con 3 stages, un boss level y un bonus. Está el cambio, lo perdí. Damn, si tan solo tuviste un índice. Leave the fucking ball then. Entonces el long play, los comentarios de la gente que están como... No, wow, man, me acuerdo tampoco este juego. Imagínate, sé que la alquilaron un día, lo jugaron 20 minutos y dijeron, wow, man, that's some trippy shit, y lo volvieron. One of my favorites. Yeah. Have weird memories of this game. ¿Cómo? Acabo de ver memories of this game, dice tanta. ¿Estás seguro que esto era un experimento social? Te bajo cuando tu juego es cada vez más bizarro. Gotta love bouncing off of fucking everything. Se viendo que en Nintendo 64 no recuerdo siquiera haber visto este juego. Que habría sido más confuso también tenerlo alquilado, porque cuando alquilas los juegos, viste, nunca te vas a mandar. Ya que muchos de estos juegos ya empezaban a tener tutoriales. No necesariamente todos. Acá hay una llave cosas... y no puedo agarrarlo. No me digas que. No, déjame chequearlo. Me faltan 6 Garibs. Me faltan 6. Eh.
Excelente el agujero. Dejame ver dónde pones. Hay un coso rotando que tiene demasiado. Hay un merry-go-round. Hay un merry-go-round adentro de un disco, me dice. Sí. Free red enemy circle this merry-go-round and 20 items and on it. On one shadow, on one side of the disc are blue and white and even steps. At the top you will see the shadow of a sticky feet spell. No. Spell? No, no me van a usar eso. No me van a usar eso ahora. La concha de su hermana, Dios. ¿Por qué retiene el momentum cada vez que tocas algo en este juego? Dios. Tiene quadratic momentum. No entiendo igual que quiere que clambe. El Merry Go Round no tiene nada para clambear, No, no, on. De un lado del disco te dice que son los blue and white and even. Estaba yendo vos, esos puestos como jagged así, triangulares, raros así. Esos steps. At the top you will see the shadow of a sticky feet spell. Me imagino que se puede llegar saltando. ¿O cómo llegas a agarrar esa altura? Se ve la sombra. Quieto. Creo que estos son los últimos garibs, así que forget that fucking spell. Ah. Ok, bueno, la forma que te decía de agarrarle al chabón era saltando encima de la bola y haciendo fist slam encima de la bola. No, I'm not doing that. En serio, I'm not doing that. Claro, para que se vaya a la mierda, básicamente. Pero después dice double jump and release a spell, leave the ball and enter the tumblers. As you spin around when it's level away to the top of your stomach, remember to trigger your ball and pass the tumblers about the holes in the blue and white checkerboard, gathering all 6 guys as you finish the level about the last one. Ok, time for the boss. No sé ni cómo será este boss. Creo que no sea molesto. Oh my god, it's an actual clown. Is that a shadow glow? Que lo posee al clown o something. Es el clown. Demonic powers. Es el clown más deforme que he visto. Bro, menos mal que no lo juegue de pie este juego. Me daría Nightmare Fuel. ¿Ah? ¿Es una bomba? Ah, sí. Damn, ok. Se le pegas 3 veces en his daddy, eh. The rule of threes. Le pega la niña pieza y let me guess. The next thing will kill him. ¿Esa cosa que está arriba de la puerta? Sí, yo le saqué 2. Ahora no hay más botones. No, la cosa esa roja que está arriba de la puerta. ¿Le puedo pegar con botones eso? No, that's not a button, técnicamente. Y acá me dice, finally throw the ball against the blinking red light above. Por eso, o sea, that's not a button, o sea, no hay ningún botón en el juego que se vea así, eso es lo que quiero decir. Para el propósito de esta pelea, it is. Igual voy a ir a agarrarlo, pero... No hay otra cosa que interactuar, así que... Cuando decida que el juego que puedo siquiera pegarle. Ahora sí. Ahí le cayó el piano. Ahí está. Piano will fall on the ground, killing him. Que lo mata, no lo manda yo around. Y no lo veo sobreviviendo eso. Oh no, bro. Oh no. Oh, que jajaja. Si leyendo el bonus level es un pequeño párrafo, pero. Oh. Vamos, no te preocupes. Sabes que yo no te lo escribo, just you see what I mean. No, dice? No, it's okay. Just. No, obvio, sí, obvio, pero ni del LOD, ni del LOD voy a poner un save state, porque vos sabes cómo es. No, sé cuándo explico, este one stage, pero. Oh no. Ok. Tenés 1 minuto y medio para pegarle todo. Tenés que mashear, pero no llegás. Es matar todos los targets y considerar todos los garibs. Voy a decirte igual, this is a much more fun minion. I know, pero hay que mallar más duro, no te alcanza.
It's just a bottom mashing event. Clear this with no problem. Sí, la rotura sí que te va. ¿Pero cuántos targets son? Solo mashar, dude. ¿Pero cuántos targets? Tenés todos los lugares que te lo estás ocultando. Me gusta que tire random shit. ¿Para no tirar solo bolas? No, por eso. Es que te ve que apareces a veces el chicken o alguna boludez. Bueno, yo pensé era porque le estabas pegando. Guay. Were they okay? Lo hicieron este juego. This is at least a fun mini, eh. Bueno, mucho mejor. Parece un Mario Party mini, mamá. Mira, ni siquiera está manipulando el cane. Está chileando encima del cane. Está poniendo los huevos en el cambio. Wey, te gusta que vibre. One piece of shit. We done? We done. Oh, sí. Vean. Un minuto y medio me parecía muy poco tiempo, pero bueno, por suerte es mashear es tu especialidad. Me encanta que lo logré en el part-time. ¿Tienen part-time los que yo juego? Hay un enfermo mental que se le ocurrió el juego tan fácil igual ese que de le seguro, part-time. De seguro ese por ser un on-timer, el part-time es tu mejor récord nada más. Pero el de Frog sí tenía part-time y no lo logré. Chupala. ¿Eso es un mundo entero? ¿Eso es un mundo entero? A ver, bueno, a ver el próximo mundo, ¿dónde carajo está? Where's the fucking ball? Que te quería hacer el otro mundo, ya que estamos. Para quemarte las neuronas. No, en serio. O te lo dejas en la puerta. No, en serio. No, igual no importa dónde lo dejes, me va a volver siempre acá. No, pero puedo poner un safe. No, no he ponido un safe, es verdad. Ok. A mí, ya que lo estamos poniendo. Suck. 6 mundos en total, entonces. Son 6 mundos. Ya acabas de hacer un tercio del juego. Wow, wink. Habrá sido una mierda del circo, pero que el mini era funny. El bonus level sucedió bien, Gris. Bueno, me decías que iba a ser re difícil, pero no sé, boludo, si era un parrafito. Yo estaba viendo que decía, you only have 2 minutes, the halves to go. Yo solo... Los detalles no le gustan a la WoW. Yo solo mashé. Porque en la WoW también ignora que existe el bird, ignora que existe el otro coso. Aparentemente, si no es un problema, no era clara. De negro, es lo único que hay. Hello. Sacando eso, si no está el long play que puedes encontrar en YouTube. Básicamente, eso es en el 100% del juego. En una sitting. El long play, loco. El próximo mundo. ¿Cuál es? Se llama Pirate's Realm, así que asumo que debe ser algo. Con ese theme. No sé si es. Una calavera o un barquito. ¿Hay un charco por ahí? Hay un cofre. Good enough. Good enough for me. Eso highlightar todo el texto de la nave de la ventana. ¿Qué? Me solo voy a entrar a la primera stage para ver cómo es. ¿Sabes con qué tipo de bullshit te vas a encontrar? Peor que el del carnival, no creo que sea igual. Tan malo por eso. Es un underwater. Ok. Oh boy. I mean, en un sentido igual hay menos posibilidad de que se me caiga la pelota. Y sí, porque no vas a dar la pelota vos, creo. Pero bueno, that's enough for this game for now because. Demasiada fritura cerebral por un día, ¿no? Don't, man. No, serio, me... Los doctores no te recomiendan demasiada exposición a este tipo de bullshit. Ah, mi espalda. Bueno, anyways. Ah, next time le voy a meter más a este juego. Probablemente la próxima vez haga dos mundos. Ya que estás. Pero esta. Nah. No, dale, el carnival lo puede chupar. Ese carnival lo puede recontra succionar. Así que bueno. Será.
Until next time.